Esta mujer con raíces convencionistas decidió ayudar a los ancianos de ese municipio porque no tenían qué comer ni dónde dormir. Optó por llevarles alimentos donde ellos estaban y entonces lo fue agrupando. Fue así como empezó su iniciativa. Hace 18 años venimos trabajando con ellos de una manera pobre, ¿no? Es decir, recogiendo plata puerta a puerta, haciendo actividades, así de esa manera empezamos organizando a 7 viejitos primero en un barrio, luego en el año 2000 nos hicimos una casa en Comodato frente a la iglesia, y entonces ahí es donde estamos hasta ahora. Cuando fue elegida como la ganadora, manifiesta que fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque compitiendo con tantas personas que han hecho cosas tan importantes y todo. Entonces fue una sorpresa para mí y una alegría y como un triunfo para el pueblo Convención Norte de Santander y para mis viejitos del Ancianato Hogar Tercera Edad San José. Aunque el premio fue gratificante, solo espera que los abuelos tengan dónde vivir. Estamos con el problema que ahora nos quitaron la casa, eso era del municipio, y el municipio le debía dar una cuenta a un señor, y resulta que el tipo ganó la pelea, y el resumen es que ya tienen incluso hasta la escritura de la casa, y estamos con el problema más grande que estamos haciendo sin casa. Su alegría es que ellos estén bien, que haya comida para darles y que tengan momentos de felicidad.